último momento. Gracias, así es, efectivamente, compañeros en estudios principales de HCH Televisión Digital, tal y como ya lo adelantamos, hemos llegado hasta el lugar de los hechos en donde es afirmativa la noticia. Lamentablemente, producto de este accidente de tránsito, una persona del sexo femenino lamentablemente ha perdido la vida. Se han trasladado hasta este lugar al menos dos unidades de rescate de la Cruz Roja Hondureña, pero ya la persona no tiene signos vitales, compañeros. Lamentablemente le han colocado ya una sábana encima y solamente se está a la espera para que puedan llegar las autoridades del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses y realizar el respectivo levantamiento de esta persona del sexo femenino que lamentablemente ha perdido la vida producto de este fuerte accidente de tránsito. Ella venía acompañada, según lo que han manifestado, en este sector del barrio Pueblo Nuevo de Tegucigalpa, en la calle que conduce hacia Lomas del Guijarro. Ya las autoridades han llegado hasta este lugar, como les repito, la Cruz Roja Hondureña, se trasladaron dos unidades, pero lamentablemente ya no tiene signos vitales. Esta persona ya se ha revisado, se le han dado los primeros auxilios, pero lastimosamente ya no tiene signos vitales. Observamos los dos cascos de las motocicletas que están aquí a un costado del cuerpo sin vida de esta mujer, y pues en efecto ha sido tan fuerte el golpe en su cabeza que ha perdido la vida prácticamente de manera instantánea. ¿Ustedes se conocen las señoras de aquí cerca? No, fue que venimos llegando, pero dicen que salió volando por los aires y bueno, lamentablemente pues murió instantáneamente. ¿Al taxista atribuye en este percance? Maje metió un solo. ¿Cómo fue el accidente? No, que este maje metió de un solo y la tenía la pobrecita. ¿Iba acompañada ella? No, solo. ¿Iba sola en la motocicleta? No, viene con un muchacho, pero él salió ileso. Está en la parte de acá atrás. Bueno, compañeros, en efecto, la persona, el acompañante, es una persona del sexo masculino y pues está bastante mal, está llorando y no es para menos porque esta lamentable situación que ha ocurrido en este sector, y como les repito, pues culpan al taxista y serán las autoridades las encargadas de esclarecer esta muerte producto de este accidente de tránsito aquí en el barrio Pueblo Nuevo de Tegucigalpa, en donde lamentablemente una mujer pierde la vida producto de este fuerte encontronazo en este sector. Con las imágenes de Mauricio Pavón y el apoyo logístico de Francisco Javier Quiroz, compañeros, vamos a quedar al pendiente sobre la identidad de esta persona, de esta mujer que lamentablemente ha perdido la vida en este sector de la capital. Lastimosamente, pues no se pudo hacer nada. Los equipos de socorro han llegado, pero ya no tenía signos vitales. A bordo de la móvil de emergencia nocturna de HCH, Cecia Fernando, si no tienen consultas, yo retorno con ustedes a los estudios.